Asunto Tango, estamos en uno de los escenarios bien conocidos y queridos de la ciudad de Rosario, que es el escenario de la Casa del Tango. Y nos vamos a encontrar aquí con un músico muy, pero muy popular, uno de los referentes, uno de los músicos referentes de la ciudad, que sabe llegar a la gente a través de su trabajo, de su talento, pero fundamentalmente a través de su carisma. Y que además, como si todo esto fuera poco, ha sido declarado hace muy poquito tiempo músico cantante distinguido de la ciudad. Nos referimos a Alejandro Mustafá, que hoy es contenido exclusivo de Asunto Tango. Gracias, Anabel, muchas gracias. Para mí es un orgullo ser parte de este contenido de Asunto Tango. Hacía mucho que quería venir, ¿eh? Bueno, y agradecerles a todos, a la Secretaría de Cultura, a mi querido amigo Fabio Rodríguez, que me ha convocado, y para mí realmente es un orgullo estar acá, a la gente de Canal 3, que me he criado en Canal 3, por decir. Así que muchísimas gracias. Y vamos a tratar de hacer lo mejor de nosotros con los muchachos acá. Seguro que sí. Muchas gracias. Vamos a hacer Siga el Corso, maestro. Vamos. Esa colombina puso en sus ojeras humo de la hoguera de su corazón. Y aquella marquesa de la risa loca se pintó la boca por besar a un clon. Cruza del palco hasta el coche la serpentina nerviosa y fina, como un pintoresco broche sobre la noche del carnaval. Dime dónde vas, alegre mascarita que me gritas al pasar. ¿Qué haces? ¿Me conoces? Adiós, adiós, adiós. Yo soy la misteriosa mujercita de tu afán. No finjas más la voz, abajo el antifaz. Tus ojos por el corso van buscando mi ansiedad. Tu risa me hace mal, mostrate como sos. Detrás de tu desvío, todo el año es carnaval. Con sonora burla suena la corneta de una pispireta dama de organtil, y entre risa y burla linda maragata jura que la mata la pasión por mí. Bajo los chuscos carteles pasan los fieles del dios Jocundo y le van prendiendo al mundo los cascabeles del carnaval. Decime quién sos vos, decime dónde vas, alegre mascarita que me gritas al pasar. ¿Qué haces? ¿Me conoces? Adiós, adiós, adiós. Yo soy la misteriosa mujercita de tu afán. No finjas más la voz, abajo el antifaz. Tus ojos por el corso van buscando mi ansiedad. Tu risa me hace mal, mostrate como sos. Y detrás de tu desvío, todo el año es carnaval. Thank you.
desorientado y no sabes qué trole hay que tomar para seguir. Y en este desencuentro con la fe querés cruzar el mar y no podés. La araña que salvaste te picó, ¿qué vas a hacer? Y el hombre que ayudaste te hizo mal, dale que va. Y todo el carnaval gritando pisoteó la mano fraternal que Dios te dio. Te desencuentro, si hasta Dios está lejano, sangra por dentro. Todo es cuento, todo es vil, en un corso contra mano un grupí trampeó a Jesús, no te fíes ni de tu hermano, se te cuelgan de la cruz. Quisiste con ternura y el amor te devoró de atrás hasta el riñón. Se rieron de tu abrazo y ahí nomás te hundieron con rencor todo el arpón. Amargo desencuentro porque ves que es al revés. Creíste en la honradez y en la moral, qué estupidez. Por eso en tu total fracaso de vivir ni el tiro del final te va a salir. Desencuentro, si hasta Dios está lejano, sangra por dentro. Todo es cuento, todo es vil, en un corso contra mano un grupí trampeó a Jesús, no te fíes ni de tu hermano, se te cuelga de la cruz. Por eso en tu total fracaso de vivir ni el tiro del final te va a salir. Alejandro, este podríamos decir que es un año de festejo. Estás cumpliendo 30 años con la música, 20 años de tu programa de radio. Es un momento, me imagino, de festejos y balances también, ¿no? Reflexiones y balances, como dice el tema, ¿no? Sí, yo empecé, tengo 54 años, empecé de pibe, ganando el concurso allá por los 80 en Grandes Valores y en el 85, bueno, profesionalmente empecé a vivir de esto, de lo que me gusta, cumpliendo 30 años, 20 años con la radio, esa FM Tango maravillosa que me ha dado, me ha dignificado en esta ciudad y no es poca cosa, ¿no? 20 años estar ahí adentro y seguir trabajando. Y festejos, ¿qué te puedo decir? De los 20 que tengo en la radio, hace 20, 19, porque ahora se viene el 5 de septiembre, la gran fiesta de tango, pero hace 19 años que lo produce Manuel Cancino, un gran productor y director. Bueno, los músicos, que va a ser la Orquesta Grande, dirigida por el maestro Raúl Nofri, va a estar la señora María Garay, la presencia estelar de la señora María Garay, que yo creo que es una de las mujeres más taquilleras, digo yo, una negra que canta como los dioses y maravillosa, vamos a hacer unos dúos y parejas de baile, ni te cuento, ¿no? Gabriela y Diego, va a estar Claudio Mar y María Verónica, Guillermo y Mercedes, Jonathan y Mariela. No, va de una noche de lujo, una noche de lujo en el Teatro Mateo Bos y satisfacción, por sobre todas las cosas, mucha satisfacción. Cobardó la soledad y el miedo enorme de morir lejos de ti. Qué ganas tuve de llorar sintiendo junto a mí la burla de la realidad. Y el corazón me suplicó que te buscara y que le diera tu querer. Me lo pedí al corazón, entonces te busqué creyéndote mi salvación. Y ahora que estoy frente a ti, parecemos, ya ves, dos extraños.
lección que por fin aprendí. Cómo cambian las cosas, los años, angustia de saber, muerta ya la ilusión y la fe. Perdón si me ves lagrimear, los recuerdos me han hecho mal. Palideció la luz del sol al escucharte fríamente conversar. Fue tan distinto nuestro amor y duele comprobar que todo terminó. Qué gran error volverte a ver para llevarme destrozado el corazón. Son mil fantasmas al volver burlándose de mí las horas de ese muerto ayer. Y ahora que estoy frente a ti, parecemos ya ves dos extraños. Lección que por fin aprendí, cómo cambian las cosas, los años, angustia de saber, muerta ya la ilusión y la fe. Perdón si me ves lagrimear, los recuerdos me han hecho mal.